Hola queridos amigos rancagüinos, mi nombre es Hugo Llanos Campos, soy pianista rancagüino radicado en Viena, Austria. Hoy vengo a presentarles un tema muy interesante que tiene que ver con la tradición musical europea del piano que llega a Chile en el siglo XIX. La historia comienza en la tercera década cuando extranjeros llegan al país con esta tradición musical europea y la expanden, así como también chilenos que van a Europa, se perfeccionan, adquieren esta tradición, vuelven a Chile y también la expanden. Uno de los casos emblemáticos es el del pianista chileno y también compositor Federico Guzmán. Federico Guzmán nació en el seno de una familia llena de músicos. Su padre era Eustaquio Guzmán y su abuelo era Fernando Guzmán. Ellos dos también eran músicos y guiaron el camino musical de Federico. Federico primeramente hizo su carrera en Santiago de Chile y posteriormente la hizo en París, que fuera la ciudad donde él adquiriera esta tradición musical europea. En esos años, cuando se encontraba en París, él compuso una obra llamada Souvenir Opus 44. En esta obra, Guzmán explora la dualidad tonal entre mayor y menor, así como también presenta formalmente lo que es la reprise Bavière, que es cuando la melodía se vuelve a presentar, pero de forma variada. Les voy a mostrar primeramente en el piano el comienzo de este souvenir con su melodía original, que es más o menos así. Y ahora se las presentaré en la forma variada de la reprise Bavière. De esta obra se pueden deducir dos cosas. Primeramente, la influencia que tenía con el compositor polaco Frédéric Chopin y segundo, la nostalgia que él tenía de los recuerdos que había experimentado en Chile. Por eso el título Souvenir. De la influencia de Chopin se puede comprobar, por ejemplo, con el Nocturno Opus 27 número 2 del compositor polaco, con la similitud que tiene la mano izquierda en su acompañamiento y también la melodía.